mañana estará jugando el Barcelona contra Mallorca y de cara a este partido escuchamos voces de protagonistas. Bé, el Mallorca, primer felicitar-lo perquè està fent una gran temporada, sobretot a la Copa que està a la final. Crec que bé, aquí treballa molt bé els seus equips, i crec que els hi treu molt rendiment, els hi està fent... Eh, doncs eh, estan fent molt bé aquesta línia de 5 eh, són un equip molt solidari rocós, físicament forts i bé, eh, crec que tenen molt clar el que juguen, no? ens, trobarem, ens trobarem, imagino un rival, un rival defensiu que aprofita molt bé les contres, aquestes segones pilotes bé, rival difícil i que ve amb una confiança doncs molt gran eh, però bé, juguem a casa i esperem davant la nostra afició doncs, eh, fer un bon partit i guanyar tres punts Eh, no caer en excesos de confianza, que el, con el Barça nunca <laughs> caes en excesos de confianza, evidentemente, porque, porque no eres favorito y menos en su campo. Espero un partido diferente. Yo creo que va a ser difícil esto: jugar como lo hicimos aquí en campo de ellos, presionando, metiendo un gol, metiendo dos goles, estando ahí, tal y cual. Bueno, pero también es cierto que pues, iremos a, a competir como, como lo hacemos siempre. Y si. Y si por ahí esto hay suerte, bueno, pues mira, seguiremos sumando y si no, pues seguiremos haciendo números y esperaremos la siguiente semana. Tenemos la bienvenida a la gente que se une a esta edición de ESPNFC que estaban disfrutando del duelo entre Benfica contra Rangers. Así el Vasco visitando al Fútbol Club Barcelona. Los números, Mario, no necesariamente le favorecen. De hecho, no ha sido capaz todavía Javier Aguirre de conseguir un triunfo cuando enfrenta al equipo culé en la ciudad Conda. Son los partidos de él. Son los partidos de Javier. Le encanta darle la pelota al rival. Le encanta. Uh -huh. Históricamente le gusta tirarse para atrás y contragolpear, fastidiar, cerrar espacios, eh, volver a contragolpear. Por ahí cae un córner, un buen pelotazo. Eh, viene Munique. Eh, son los partidos que le encantan a Javier y lo vemos con mucha tranquilidad porque le ha ido muy bien. Tuvo una semana fantástica sí. Una gran, gran semana, Alex, de un entrenador y de un equipo que ya decía Mario, le gusta fastidiar. Ya ha fastidiado a varios a lo largo de la temporada, ya fastidió varias quinielas también en este año. ¿Qué esperarías del juego de mañana? Ojo con un Barcelona, además, lesiones importantes, ¿no? Obviamente lo de, de John y lo de Pedri. Y que además, eh, ¿qué tal, amigos? Eh, que además fastidió ya el partido de ida al Barcelona, porque mm. acabaron 2 a 2 sí. en Son eh, y las dos veces se había adelantado el Mallorca en el marcador. Fue 1 a 0, 1 a 1. 2-1 y al final en la segunda parte con un gol creo que fue de Fermín eh, empataron a 2 ese partido. Eh, está también el factor de las rotaciones que ha anunciado Xavi en la rueda de prensa, no solamente para suplir las bajas de, de Pedri y de Frenkie de Jong, sino mirando de reojo o con los dos ojos directamente a la eliminatoria contra el Napoli. Por eso yo creo que el Mallorca tiene una buena oportunidad de, de darle a Javier Aguirre un regalo esa primera victoria contra el Barcelona. Porque Xavi entre los que no tiene y los que se va a reservar para el partido contra el Napoli, pues yo podría, no sé, basta. Araujo es baja además que Araujo es el central más físico contra el delantero más físico, uno de los delanteros más físicos de la liga como es Murici. Eh... ¿Y qué pasa con Gundogan, este señor que estábamos viendo en imágenes? Porque si lo acercas al origen de la jugada para hacer lo que no te da Christensen con la pelota, lo pierdes en el último tercio, lo pierdes en esa conexión con Lewandowski, con esas pisadas en las de, de, de área desde segunda línea. Son muchas cositas las que tiene que tener en cuenta Xavi Hernández. Y además, hay otra que, que está sobrevolando el Barça esta temporada, ¿no? El mal resultado en Monjuic, los malos partidos, sobre todo, en Monjuic y especialmente contra equipos que le han jugado con línea de 5. Sí. Le ganó al Celta sudando sangre en línea de 5, le ganó al Almería sudando sangre en línea de 5. Yo creo que el Barça va, va a pasar un mal rato mañana. No sé, inclusive Barak, con riesgo de tal vez ser la entrada más baja en la temporada para el Barcelona en Monjuic, ¿no? Tomando en cuenta que se este juega. En viernes, considerando que además se va a tener en la cabeza en todo momento el partido contra el Napoli, el presente no es necesariamente el mejor y Mallorca no es uno de esos equipos que te permite tener necesariamente un juego muy agradable, muy estético. No, no, es, un, no es lo que se dice un imán de taquilla, ¿eh? no. el equipo de Javier Aguirre. <laughs> eh, Recordando lo que, lo que dice Alex, el partido de Ida, yo agregaría. Que Kyle Larry tuvo la del 3 a 2, en el último sí. minuto falló increíble. ¡Es verdad! Sí, sí, ¿Se acuerdan? Sí. Y que hubo un, momento el y hubo un momento el partido en que el Mallorca, com como es y, y con lo que conocemos a los equipos de Aguirre en este tipo de encuentros, le dio toque al Barcelona. Hubo un lapso en el, que, en el que el Barcelona estuvo correteando la pelota ante el Mallorca de Javier Aguirre. Así que ese es el antecedente. Está claro que viene el Mallorca, pues en el mejor momento de la temporada, si, si podemos. Eh, catapultar estos dos últimos partidos en el que avanzó a la final de Copa del Rey, en el que gana tres puntos, no para salvarse el descenso, por supuesto, pero sí para tener mucho más tranquilidad y que no le persiga ese fantasma o casi esa carga de conciencia de, híjole, si le echamos demasiadas ganas a la Copa del Rey y ahora estamos en puestos de descenso, no, hubiera sido muy dura una derrota en contra del Girona, en este sentido hubiera despertado muchas dudas y viene bien el equipo de, de Javier y todo lo contrario podemos decir del equipo de, del Barça, no, un, un Barça que viene de empatar contra los suplentes del Athletic Club de Bilbao. Y, y no solo de empatar, porque a veces empatas. Sí. Eh, no pudo controlar el partido nunca. No, no, nunca dio la sensación de que ese partido lo, lo iba a ganar. Y, y eso que, que bueno, que, que, que llegaba con la posibilidad de, de comerse puntos del Real Madrid, mismos que, que pasan las jornadas, y, y a lo más que puedas ver al Barcelona es a no distanciarse más y, 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 y que el Giroud siga perdiendo puntos. ¿no? Ahora, ¿cómo encaras el partido, Mario? Porque todos cuando pensamos en Barcelona entendemos que el duelo clave y uno de los más importantes de toda la temporada se disputa a mitad de la próxima semana, no en Champions contra Napoli. Pero tienes este partido por delante. Xavi obviamente no puede salir y decir que ya está pensando en Napoli. No tiene que salir y hablar de que está pensando en el siguiente compromiso. Pero si empiezas a mover además un poco tus piezas, pues el mensaje me parece que es bastante claro. ¿Cómo manejas este tipo de juegos sí. como entrenador? Como verás está muy cercano todo sí. y tienes que utilizar. Eh... Este partido de Mallorca para practicar y ensayar lo que vas a hacer contra Napoli. Okay. Es decir, eso es lo interesante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por supuesto, lo que más se la dificultad de Barcelona es atacar a sus centrales, atacar a sus volantes defensivos. Tiene que tener movilidad y generación Lewandowski. Tiene que buscar a Joao Félix que llegue en diagonal, que triangulen entre ellos. Tiene que buscar la mejoría de Gundogan. Tiene que buscar que los dos extremos, Yamal. Eh, Rafinha... Pero, no, pues hay que arreglar integre, toda la temporada de 90 minutos. Exactamente, profe, es decir, si profe, han estado buscando, los, los, sí. Perdón. Los Reyes Magos, los sí. Reyes Magos están de vacaciones. Bueno, si Mario es, quiere arreglar marzo, lo, de, lo de ocho pues, meses, de decir, pues, que este partido es para practicar porque eso es lo que ha trabajado en el año. Y no tiene más tiempo y qué mejor escenario que contra Mallorca. En serio. O sea, es el momento. O sea, inclusive, ¿no rotarías tú? No. ¿No? A poner. No, sí daría, por ejemplo. Primero, arreglaría este partido, ganaría este partido, los minutos fundamentales, practicaría y después pensarían en Napoli. ¿Estarían de acuerdo o están de acuerdo, Alex, con lo que plantea Mario sobre cómo encarar el partido de mañana por parte de Barcelona? No, yo estoy de acuerdo con Mar, pero el problema es que Xavi no lo está. Eh, porque además, y entiendo el por qué no lo está, eh, porque tiene miedo de que se le caigan más soldaditos. O sea, tal como está la preparación física del Barcelona, tal como están los jugadores de, de carga de minutos, eh, pues ahora es cuando, por ejemplo, se acuerdan o se podrían acordar, se deberían acordar los aficionados del Barcelona del amistoso que se marcaron justo después del día de la Almería para ir a volar a, a Dallas para enfrentarse al América. Esos amistosos que. A corto plazo te dan dinero, pero a largo plazo significa pues, más castigo para las piernas y para el bienestar de los futbolistas. Ahora lo está pagando el Barça. Todo no se puede tener. Entonces, yo entiendo que Xavi tiene mucho miedo a eso, a que, sí. se, le muera, a que se, le, se le caiga otro, otro soldadito importante, sobre todo en el centro del campo, y va a rotar mucho. La baja de Araujo por sanción ya le facilita tenerlo fresco para, para el partido de Napoli, pero a mí no me extrañaría que Jules Koundé, por ejemplo, que la ha jugado todo en este 2024, descansara. Tampoco tengo claro si va a jugar Christensen, que es el pivote que quiere utilizar... Xavi en Napoli, a mí tampoco me extrañaría ver a Uriol Romeo en esa posición de nuevo, eh, refrescar un poquito en la banda izquierda, pues seguramente entrará Joao Félix, eh, más que de, de banda izquierda va a ser el, el media punta, dijéramos, en la, en la parte alta del cuadrado junto con Fermín, eh, la banda derecha para la Minyamal y, y toda la banda izquierda pues, para Joao Cancero. es que tampoco tiene tanto para rotar Xavi Hernández, sobre todo en el centro del campo. Se habla de que puede entrar Sergio Roberto también, sería una opción para el lateral derecho. Eh, no sé, son, son opciones que ninguna tampoco te, te llena el ojo, pero Xavi lo que no quiere hacer eh, es arriesgarse a que el Barça llegue todavía más... Flojo de efectivos a Nápoles, porque el partido de Nápoles es el partido de la temporada, ¿eh, sí. señores. O sea, el partido en Munjui contra el Nápoles es el partido de la temporada, entre otras muchas cosas, porque el presupuesto del Barça, siempre lo recordamos esto, contempla llegar a cuartos de final. El Barça ya va muy por debajo del presupuesto, ya ¿eh? tiene un agujero de unos 30 millones aproximadamente. Si se queda en el camino, va a perder todavía más dinero y va a hacer todavía más grande el agujero que están cavando, pero como si no hubiera mañana entre todos en el Barça. Ahora, un, un Xavi que, pues, a final de cuentas, no estará la próxima temporada, Barack. Aunque bueno, por lo, el amor que sentirá hacia la camiseta, hacia el escudo, hacia la institución, bueno, no lo querrá dejar en esas situaciones y en esas, en esas condiciones adversas. Sí, pero por lo mismo que, que explica Alex, uh -huh. aunque su hipótesis... Eh, conociendo eh, los miedos de Xavi es que no va a ocurrir por lo mismo, por ser el partido más importante por ser el partido que va a marcar la temporada bien le conviene a, a Xavi sacar al equipo que va a salir contra el Napoli eh, miedos, riesgos, lesiones al no, eh, eh, no creo que, que a 90 minutos de un partido tan importante el Barça esté lo suficientemente ni lo mínimamente aceitado como para confiar en otros futbolistas a que, a que pasen el partido del Mallorca y que salgan los que tienen que salir contra el Napoli sin esa posibilidad de, de aceitarse un poco en contra de, del Mallorca. El Barça ha dado ciertas señales positivas, incluso muy positivas, antes del partido contra el Athletic. Eh, parte del primer tiempo contra el Napoli. Eh, un partido muy engañoso en contra del, del Getafe, pero al fin y al cabo el Getafe... De uh -huh. los espacios al Barcelona para que luciera. Y el Barça tiene que recuperar esas sensaciones perdidas totalmente contra el Athletic Club. Y creo que eso lo tiene que hacer con los 11 que tenga contemplado Xavi de salir contra el Napoli. Eh, si se cae uno en el camino, pues será otro. Pero, pero yo creo que es más importante aceitar a una máquina que realmente está oxidada. ¿Te permite el tiempo de recuperación, Mario, del juego del miércoles, del, perdón, de mañana, de viernes al martes del Barcelona? ¿Te permite ese tiempo? ¿Qué que, que tan.? ¿Qué tan ajustado está el, el, el partido de vuelta con relación al partido que se va a llevar a cabo el día de mañana? Pensando en, en el trabajo del entrenador, en el trabajo de recuperación, en el trabajo de cómo estarás pre, pre planeando ese partido. Sí, eh, y fíjate que es una gran pregunta. Lo único que te puedo decir es que cuando tienes dos partidos así, Ajá. Liga y Champions, sí. y tienes nada más ese margen, tú no los debes de tocar en la semana, simplemente utilizar un partido para practicar lo que vas a hacer en el siguiente. Okay. Eh, físicamente, eh, ahorita lo que dijo Alex tiene toda la razón. No sé cómo estén, no sé si se le puede caer a alguien más, pero pues es hora de eh, Yamal, de Joao Félix, de jugadores que no han tenido actividad, pues es hora de ellos. El sistema, mal o bien, el que ha practicado, pues le tiene que salir. Él no va a tener que buscar otra cosa diferente. Es esa. Y a ver, hablemos un poco del Mallorca, porque sí. a esta altura sí, de la sí. temporada, Alex. No esperábamos ver al Mallorca, me parece, en estas situaciones, en estas condiciones, después de una semana tan, pero tan buena como la que fueron capaces de, de juntar, ¿no? Hace apenas algunos días. Se encuentran en la final de la, Liga, de la Copa, ¿no? Y eso, obviamente, hay que, hay que festejarlo, pero además a ocho puntos de zona de descenso. Cuando arrancando, sobre todo esta temporada, arrancando la temporada, se estaban metiendo en serios problemas, ¿eh? Hoy. Este Mallorca no se parece al de las primeras cinco o seis jornadas donde la cosa era realmente escalofriante para los del Vasco. Fíjate que cuando hacíamos la proyección a principio de temporada de, de quién va a ser la sorpresa, yo aposté por el Mallorca como sorpresa de, de la Liga, no en la Copa. Eh, ahora aposté en la Liga porque parecía que le podían dar incluso un giro mucho más ofensivo a, al equipo. Eh, habían fichado a Sergi Dardé, un centrocampista de muchísima calidad, Samu Costa, que este sí que ha rendido a diferencia de, de Dardé. Pero la clave está en el señor de la coleta que vemos ahí en el medio de la imagen. Eh, si Murici no está bien, el equipo no está bien. Y además, también eh, el Mallorca perdió a Canning Lee, que el año pasado estableció una muy buena sociedad precisamente con Murici. Entonces, ¿qué pasa? Que has perdido creatividad con Canning Lee. Has perdido a tu hombre gol y a tu hombre sistema, porque Murici es el que le permite al Mallorca jugar tan atrás y tan cerca de su barco, porque él es un sistema en sí mismo. Él te embolsa la pelota, te la baja, te la aguanta. Eh, puede correr al espacio también. Entonces. Si no estaba Murici eh, y si los recambios que tenían que suplir la falta de calidad que pierdes con Canning Lee, por ejemplo, pues no dan el paso, al Mallorca le ha costado muchísimo ajustarse a eso. Kyle Larin, que el año pasado eh, parecía Ronaldo en el Valladolid, eh, que, que metió creo que fueron nueve goles en, en media temporada, pues este año falla más que mete. ¿no? Entonces ha sido un problema y ahora. Ahora, por fin, el equipo se empieza a sentar eh, con Samu Costa, con Dani Rodríguez y con Antonio Sánchez en el centro del campo y con Murici ya recuperado y agarrando la forma al lado de o no, al lado de Abdon Prats. Eh, también tienen a Chaume Costa como carril por la derecha. Han perdido a Pablo Mafeo, el carrilero, por la derecha. Eh, pero ahí está Gio González, que lo está haciendo muy bien. Raíllo, Copete, Valle en los tres centrales. O sea, al final, le ha, le ha tomado más tiempo del previsto a, a Javier... Para acabar dando con su 11 de gala. Pero ahora que ya lo tiene y sí. están en velocidad de crucero y encima, pues eso, están en la final de copa, no tienen absolutamente nada que perder. Están en el mejor momento de la temporada. A ver, Barak, una pregunta de pronto complicada. Pero si alguien puede resolver acrobáticamente dentro del área, ese eres tú. ¿Ha sido esta la mejor temporada, la temporada que más te ha gustado de Aguirre en el fútbol de España, teniendo en cuenta que tiene varios de diferentes matices, no, y a algunos donde los objetivos eran distintos a otros. Pero dónde pondrías tú esta temporada con sí. otras de Aguirre en el no. tiempo que lleva en el fútbol español? No, si, si gana la Copa del Rey, pues va a ser la temporada por la que va a ser recordado, no. Eh, uh -huh. Que hasta ahora a Javier Aguirre se le recuerda como un tipo simpático, dicharachero. Que, que salvaba equipos del descenso. Y quizás alguien que tenga mucha memoria irá y que jugó una final de Copa del Rey. Eh, porque antes era como. Y llevó a los Asuna a la final de la Copa del Rey. Era algo que había pasado una vez en la historia. Desgraciadamente para Aguirre. Ya pasó por segunda vez el año pasado. no Entonces, la gran diferencia entre recordar a Javier Aguirre por todo lo que es. Y, y que tiene mucho mérito. Y decir. Ah, y, y le ganó la final de Copa del Rey al Athletic Club. Prolongó la maldición del Athletic Club que no podía ganar las Copas del Rey. Hay una gran diferencia. Entonces. Por supuesto que, que es prematuro darte un juicio final okay. eh, respecto a otras temporadas que ya acabaron. Pero en comparación ahora mismo, primero hay que decir que, que este señor metió a los Asuna de Pamplona en cuarto lugar. Es eh, cierto. En, cuarto en la Champions, la previa de la Champions. Hubo previa de la Champions, en esa, en esa época no, no clasificaban directo, perdió la previa de la Champions, pero, pero esa fue su temporada sin ninguna duda. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda, toda la razón, ¿no? La temporada pasada también fue bastante buena, realmente nunca estuvo con problemas de descenso, ¿no? Lo de Leganés terminaron quedando un gol, Mario, más allá de que termina, termina descendiendo, pero tú que conoces bien a Javier Aguirre, tú que has trabajado con Javier Aguirre, ¿qué te ha parecido esta temporada y cómo lo ves, sobre todo, con relación a tal vez otras en las que también ha dirigido en el fútbol sí. español? Sí, Y esta semana me lo preguntaron mucho. Ajá. Eh, sí, si el descenso de Leganés te da. Te quita, en verdad, te quita crédito, credibilidad. Eh, esa es una. La otra, estoy de acuerdo con lo de una pero lo que más le hace falta a Javier, Ajá. Eh, todos sabemos que es nuestro máximo exponente, nuestro sí. máximo embajador. México, sí. En el extranjero, perdón. Lo que más le hace falta a Javier y que le urge es ganar algo. Un campeonato de algo. Porque uh -huh. de salvar, de ser competitivo, todo el mundo lo conoce como competitivo, sabe que te va a ensuciar un partido y te lo puede ganar o empatar o. Pero lo que le hace falta a Javier es un título. Ya es urgente, tiene que ganarlo. Ojalá y sea esta copa.